No me dejes sola y no me dejes, no me dejes. Saber también cuando ella llega hasta el tambor, cuando ella de pronto le dice el tambor, si está muy lejos, espérate que aquí estoy, o sea, todas esas cositas las vamos a ir viendo entonces durante el taller. Entonces ahora vamos a mostrar un poquito de cómo es la base rítmica en el bullerengue, en el ritmo de chalupa, ¿ya? Y de cómo es el baile, les decía, se dieron cuenta que quieren el bullerengue sentado, es más cadencioso, más de lamento, más de frote de aquí, más de acá, y la expresión, si ¿sí vieron cómo es la expresión en el bullerengue sentado? Entonces en esta parte cambia un poco lo que es el lamento, ya es más alegría,
ya el movimiento de falda un poco más pronunciado. Entonces vamos a mostrar un poquito de lo que es la chalupa. Ay, adiós, adiós, mamá. La mujer, cierto, bailaba un poquito más rápido y las expresiones hacia el tambor eran diferentes. Pues ahí vimos cómo es la base rítmica. Vamos a observar ahora un poquito más lento, para que tengan más o menos noción de cómo va a ser mañana el taller, los que vinieron por el tambor. Ahí vamos a hacer algo que es muy puntual. Aquí en el tambor también vamos a llevar siempre el golpe del llamador, que vamos, se da cuenta que aquí va el llamador. Igualmente hay más adornos que, por ejemplo, nosotros hacemos como tamborero. Cada tamborero le mete como un adorno diferente. ¿Qué pasa en María Lava, por ejemplo, con los ritmos? Nosotros somos como un poco más de bajo y tratamos como que el bajo del tambor le da un poquito más de cuerpo, porque podemos hacerlo así. Habilidades que va creando uno a través de que va agarrándole el ritmo a la cosa, ¿cierto? Entonces, por lo pronto yo pienso que hay por la base. Ahora vamos con el puyerengue en ritmo de fandango de lenguas. Como les decía ahorita, que es fandango de lengua y es lengua porque es cantado. De esa forma se diferencia al otro fandango, que es de porro. Pelayero, exactamente, que decía Gilbert ahorita. Se jugamos con un fandango. Muy bien, el palendero, tango yo llevo. Muy bien, el palendero. Thank you.
parte de lo que es el cuyamengue en ritmo fandango de lengua, que vimos que el baile ya es totalmente diferente a lo que es en Taichalupa, que es como brincadito, ¿cierto? O paseadito. Entonces, es un poquito así paseadito y brincadito, distinto, y la falda, la forma de agarrar la falda. Y aquí, bueno, mañana me pondré yo a bailar contigo entonces, porque, para que vean cómo sería la forma en que el parejo también acompaña el ritmo, en los tres ritmos.